Bienvenidos. En este video aprenderemos las formas de cómo crear un documento de PowerPoint y a su vez cómo guardarlo. Como primera opción, nos situamos en un espacio vacío del escritorio y presionamos clic derecho. Se nos desplegará unas opciones. Nos dirigimos a nuevo con el cursor y damos clic izquierdo en Presentación de Microsoft PowerPoint. Se nos creará un icono en el escritorio, al cual asignaremos un nombre. Esto queda a criterio. En mi caso le agrego presentación 1 y tenemos nuestro documento creado, el cual al dar doble clic sobre él se nos abrirá. Como segunda opción nos situamos en la barra de búsqueda y digitamos PowerPoint. Una vez nos aparezca la opción, la seleccionamos. Se nos abrirá una ventana donde se nos muestra una interfaz con diferentes opciones. Al costado derecho tenemos diversas plantillas y en la parte lateral izquierda tenemos ciertos menús. Nosotros seleccionamos Presentación en blanco. Una vez hecho eso, nos aparecerá la interfaz de PowerPoint donde nos encontraremos con una cinta de opciones o menús, tales como insertar, dibujar, transiciones, entre otros, que iremos viendo a detalle a lo largo del curso. Para guardar un documento, lo podemos hacer de una manera más rápida, tecleando las teclas Ctrl más G. Se nos abrirá esta pantalla. En ella podemos elegir la ubicación donde queremos guardar nuestra presentación. Damos clic en Examinar y se nos mostrará una ventana con diversas rutas posibles para guardar nuestra presentación. Le asignamos un nombre y, una vez hayamos elegido la ruta de destino, damos clic en el botón Guardar. Como segunda opción, nos situamos en la barra de acceso rápido y sobre este icono damos clic y se nos desplegará la misma ventana que se activó cuando presionamos las teclas Ctrl más G. Acá es el mismo procedimiento. Tercera opción, damos clic sobre el menú de archivos y luego en la opción guardar como. De igual forma, asignamos un nombre, seguidamente elegimos la ruta en la cual guardaremos el documento y para fin finalizar damos clic en el botón guardar. Hasta este punto hemos aprendido las diversas formas de crear y guardar una presentación en PowerPoint. Nos vemos en el siguiente video.